chica, bienvenida otra vez a De Belleza con Angie. El día de hoy le traigo el video de mis favoritos del mes de... ¿En qué mes estamos? El mes de agosto. Wow. Y así, el mes de agosto, se fue el verano. Ya llega mi favorite season, que es fall. Me encanta el fall. Cuando las hojas caen de los árboles, empieza el frío. Los outfits, qué rico. Bueno, pero vamos a empezar con mis favoritos del mes, ¿ok? Voy a empezar por esto. Esto lo he estado usando desde que me he estado peinando. Sí, como ya ven, ya me estoy peinando. Se fue el verano, ya la vagancia de tener el pelo natural, ya no hay excusa. So, me he estado peinando últimamente. Y he estado utilizando este Curling One de la marca Rebirth Beauty. Lo compré en TJ Maxx, $16.99. Es fabuloso y viene con el guante para protegerte del calor. Te lo recomiendo, ¿ok? También voy a seguir con esto. Todo el verano, prácticamente junio, julio, agosto, he usado esto. Estoy un poco tarde en esto. Es el Crystal Light Liquid. Estos tú lo pones en la botellita del agua y te le da un sabor al agua como que si supiera jugo. Bien rico, buen bueno, lo he estado esterilizando todo el mes. Se lo recomiendo. Ok, como ya se fue el verano, tenemos que flochar esas libritas, en mi caso, esas libras de más que cogí por las vacaciones, la comedera aquí y allá. Y lo primero que hago es limpiarme internamente. Y mi favorito es el té, este té de Badía, té de hierbas naturales. Yo lo preparo en la noche y por la mañana cuando tomo mi café voy al baño normal. No dolor, no nada, muy bueno, se los recomiendo. Yo lo uso dos veces o tres veces a la semana. Lo uso normalmente por dos o tres semanas, no lo uso consecutivamente. Pero empecé a usar a finales de junio. Y la mayoría del mes de julio lo usé porque ya quería que mi cuerpo se fuera limpiando para que cuando empezara a comer sano y hacer ejercicio, ya está limpia internamente. Se los recomiendo, de Badía, bien barato. Ok, mi fragancia favorita del mes ha sido esta, de Dolce & Gabbana, es el nuevo Dolce. Me encanta porque huele a flores frescas. Hay fragancias que huelen a flores y parece que huelen a flores de vieja. Pero esta, no. Esta huele a flores frescas, bien rica, bien agradable. Se los recomiendo. Si pueden ir a un counter y olerlo, verán que no se van a arrepentir. Riquísima, se la recomiendo. Mi favorito perfume del mes de agosto. Sí, el mes de agosto. Ok, como ven que ya me estoy peinando, estoy utilizando mi wand, hacerme mi curly, ¿verdad? También estoy utilizando esta mascarilla de la famosa Mirta de Perales, que yo me imagino que Mirta de Perales la conoce todo el mundo, porque desde que yo tenía como 6 o 7 años, yo oía los anuncios que te ponen la mascarilla y que haces el masaje por el minuto para que te penetre. So, eso es viejo en el mercado. Esa mascarilla es riquísima, me encanta, huele rica y esa yo la compré en Miami. Porque aquí en el campito donde vivo no lo tiene. Así que cuando voy a la ciudad aprovecho y compro todas mis cosas. Mirta de Perales, Mi Condition Hair Mask. Recomendada porque a mí me ha encantado todo el mes de junio, julio y agosto. Todo, casi todo lo que he usado lo he usado en el mes de julio y agosto. ¿Ok? Vamos ahora a maquillar. Asegurarme que estoy decente porque hay un calor horrible. Agüita para refrescar. Ok, vamos a empezar con lo relacionado a lo que nos gusta. Maquillaje. Ah, por cierto, si le interesa recrear este look que tengo, le voy a dejar el link debajo. Eso es un colaborativo que hice con una youtuber americana. Ella se llama Jessie Stanford. Le voy a dejar el link debajo por si quieren ver el look. Es en inglés, así que se lo recomiendo. Chequenlo si le interesa el look que tengo hoy. Empecemos con la cara. Maybelline Pure BB 8-in-1 Beauty Balm 2% Salicylic Acne Treatment. Me ha encantado este producto en todo el mes porque el calor me brota
Como pueden ver aquí, tengo unos cuantos graditos. Las altas temperaturas y el calor me brota a la cara horriblemente. Y esto me ha ayudado mucho a controlar un poco el brote de acné. Así que se los recomiendo. Tiene 2% de ácido salicílico y viene en diferentes colores. Yo cogí el color Deep Sheer Tint. Hay Medium Light and Deep. Yo creo que este es el más oscuro, porque como estaba bronceada tuve que coger el más oscuro para que me fuera con el tono de la piel. Y encima de ese me estoy poniendo este polvo de NYX Stay Matte But Not Flat. Como pueden ver, ya toqué fondo, que lo estoy utilizando todo el mes. Este en el Golden Beige. Ese me lo pongo para sellar la BB Cream. El día que no quiero tener base o que no me quiero maquillar mucho, me pongo esto y por encima me sello un poco esto para la grasa de la cara. Muy bueno, el Stay Matte But Not Flat. Seguimos con NYX. Sí, tengo dos productos NYX. Esto ha sido mi salvavidas de todo el mes. Porque tiene para las cejas, es un brown universal. Y si vieron el tutorial que hice de una sola marca de NYX, vieron que usé este. De un solo color y le va a muchos tonos de piel. Porque es como un brown, pero es un brown cool. No es un brown rojizo. Y el lado del highlight es un highlight universal, que es bien bonito también. Como ven, lo pueden ver. Ha sido mi favorito de todo el mes. Bien versátil, bien práctico. Para de noche me pongo esta agave. Es una mascarilla de los labios. Pero no es mascarilla de los labios. Es una como un... Es Vaseline y es dulce. Se supone que es para humectarte los labios. Pero lo voy a decir la verdad. Yo me lo pongo y a los 5 minutos me lo como. Porque como es dulce, me lo como. Riquísimo agave. Este en YouTube ha sido muy mencionado. Me acuerdo fue en el fall pasado. Siempre lo veía en todos los favoritos. Y la gente tenía muy buenos comentarios de esto. Y yo sí que lo recomiendo. Bien bueno. Agave Mask The Bite. Lo pueden comprar en Sephora. Y para pintalabio he usado mucho ese de Milani. Ese es en el Pretty Natural número 43. Si ven en el hashtag de Instagram de Amo Este Pintalabio, tengo este shade, así que pasen por allá para que lo vean. Se los recomiendo, Milani, $4.99, buenísimo, y lo he usado todo el mes. Y para finalizar, miren esta belleza. No la he dejado. Desde que la compré, la he estado usando, inventando, creando look. Es la paleta de Ambrosy de Anastasia Beverly Hills. Ay, ¿qué le puedo decir? Mi favorita del mes. Casi todo el mes he usado esta paleta porque tiene mucha variedad de colores y se las recomiendo 100%. Bueno, chicas, eso es todo. Muchas gracias por suscribirse. Ya estamos llegando a 100 y acuérdense que cuando lleguemos a 100 tengo las brochas de sorteo, las brochas moradas. Así es que pronto ya lo voy a hacer el video de eso. Otra cosita más, el sábado hay un video colaborativo con muchas chicas de YouTube dominicanas. Vamos a hacer un colaborativo, estén pendientes, eso va a estar posteado el sábado, ¿ok? Bueno, eso es todo, muchas gracias. Que la pasen bien y bienvenido Fal. Bye.